La mayor feria de electrónica de consumo tomó la ciudad del juego por una semana. La inteligencia artificial, la realidad mixta y los coches autónomos son los protagonistas del Consumer Electronics Show 2018 aquí en Las Vegas, Nevada. Encuentro en el que se reúnen cerca de 200,000 personas entre expositores, consumidores, medios de comunicación y patrocinadores. En esta feria comenzó la carrera por los televisores de alta definición y verdaderamente inteligentes. Ya se pasa del 4K al 8K, justo a tiempo para empezar a popularizar el formato antes del Mundial de Rusia y como antesala para los Juegos Olímpicos de Japón en 2020. En el caso de Samsung, aprovechó para mostrar prototipos plegables, mientras que LG presentó una televisión OLED completamente flexible. Google hasta ahora se había mantenido en un bajo perfil, pero en esta ocasión se mostró como los anfitriones. Desde la llegada al aeropuerto hasta el viaje en monorriel, se promocionó el Hey Google, comando que se usa para despertar a su asistente de voz. Google quiere recuperar el terreno perdido con nuevas alianzas para hacerle la competencia a Siri de Apple, que nunca han asistido a esta feria, y Alexa, la asistente de voz de Amazon. Apuesta de casi todos los fabricantes de tecnología para el hogar. Las startups enmarcadas en Las Vegas siguen ganando terreno, y es que de las 4,000 empresas que asistieron, fueron más de 900 las que exhiben sus ideas en busca de inversiones. Francia y España son de los países con mayor presencia activa, pero fue México el que por primera vez asistió como una delegación a través de la Secretaría de Economía. Y el objetivo de traerlos aquí es mostrar que en México se está desarrollando producto hecho y diseñado en México y servicios hechos y diseñados en México. Con ayuda de ProMéxico, invirtió $890,000 para tener un espacio dentro de la feria. Y fueron 20 empresas mexicanas las que se ubicaron en el centro de convenciones en Las Vegas. También se anunció esta semana el despliegue del 5G por parte de AT&T en Estados Unidos, que abre la puerta a nuevos servicios. Otro beneficiario del 5G y de la inteligencia artificial fue el coche autónomo. Los fabricantes han pasado de vender coches a pensar en soluciones de movilidad, como un taxi aéreo. O Toyota, por ejemplo, lanza un prototipo llamado e-Pallet, un nuevo automóvil completamente inteligente que no requiere chofer. Sí, es un prototipo, pero en 2020, por ejemplo, vamos a ver algo así en los Estados Unidos y en otros países. BMW y Mercedes-Benz son otras de las firmas que despliegan sus planes para una nueva etapa en la industria del automóvil. El hogar conectado, con luces activadas con voz, cafeteras inteligentes, refrigeradores, persianas programables y muchos altavoces. En Las Vegas, por una semana, las barajas, fichas, dados y apuestas cedieron su protagonismo a las ondas, los cables, las luces, las pantallas y el internet. Con imágenes de Rodrigo Díaz, desde Las Vegas, Nevada, Amílcar Salazar Méndez.